¿Está todo ya? Sí, está todo. Vamos. Creo que está que viene de la cordillera. No lo sé, no me importa. Lo que sé es que ahí sube el agua. Ahí está pasando. Eso genera el vórtice. En ese lugar es a donde tenemos que descubrirlo. No sé si hay demasiada piedra. No lo sé, pero está ahí y tiene que ser ahí. No hay otro espacio, no hay otro lugar. ¿Vas a tomar la salida? ¿Picaste? A ver, está conmigo. Bueno, nosotros vamos acá. Si cerramos ustedes la ventana, ahí cerrará aquella. ¿Y si se ponen en el medio, pasarlos por arriba? Tenemos que levantarnos, no nos podemos quedar más acá. ¿Película o no hay película? No volvemos si no tenemos 40 horas filmadas. Thank you.
hay que juntar una serie de bobinas o algo, lograr meterlas bajo unas piedras, habría que aislar ese espacio, que puedan estar a una distancia, que haya aire, encontrar ese lugar en donde el agua haga cierta rotación que sea visible y generar el campo magnético de arriba. Eso diría que seguro que lo genera. Y con fuego en su interior, soy yo. ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? La relación más fuerte que encontré fue la del magnetismo y el agua. Se la están repartiendo. El agua que todavía no está hecha mierda, se la quieren quedar. Ya paró. Llámalo como vos quieras. La radio por acá. Todo el tiempo tirando, señor porteño, usted que compró unas tierras acá en Córdoba, no plante pinos, no arruine la flora del lugar, vuelva. Tengo una historia de vórtices en Saavedra, se llamaba Daniel. Algo y de apellido, se llamaba Pires, el hombre. Se había comprado una casa en Saavedra. Un día estaba en el primer piso pasando una aspiradora en forma circular y siente un grito en el piso de abajo, que era el living. Cuando baja, encuentra a la mujer y a un amigo de él a un costado así, y en el medio del living una bocha de helado con un tenedor. Situación, cuenta, dice que estaban comiendo el helado y que sintieron un ruido que del techo se abrió, que era un techo plano de yeso, se abrió como un agujero y cayó un tenedor de campaña viejo, y dice que la mujer le agarró un ataque de pánico y agarró el tenedor y lo clavó en la bocha de helado, voló la bocha de helado y se puso en el lugar donde había caído el coso con bocha de helado. Según él, se fue al Museo Saavedra y encontró que en el mismo lugar donde estaba su casa estaba el casino de la estancia de Saavedra. Y que en ese lugar, antes de la casa de él, había una fábrica de lavarropas. Y
que abajo de la casa está, hay una montaña de bobinas y él haciendo con la aspiradora en forma circular en un borde se trajo un tenedor 100 años después. Escúcheme, sí. Todo lo que vea que está más o menos, cámbielo, ¿eh? Bueno. Fíjese todo lo que sea caños y canillas, manijas, todo, necesito que esté todo bien. Ok, no se preocupe. ¿Usted sabe por dónde corren los caños? ¿Por las paredes? Sí, vienen de arriba. Bueno, escúcheme, si llega a haber humedad en alguna, necesito que arregle hoy todo, ¿eh? Sí, sí, no se preocupe, yo me fijo. Ok. Le pido por favor, ¿eh? Bueno. No, más allá. ¿Pero ahí está? ¿Quédate aquí con el tanque? Sí. Ahí, ahí pronto. Ahí pronto, gracias. Buenas. Buenas. ¿Cómo andan? Y volvemos a San Javier. Y San Javier. Y el agua es un tema que para mí es desconocido, pero es muy raro, porque agua tendría que haber acá. Misterios del agua, ¿no? Hay gente que por ahí, no sé, se lleva las acequias, no sé bien qué es lo que pasa. El agua es el principio de la vida, el origen de la vida, ¿no? El agua se evapora y vuelve a bajar, y se evapora y vuelve, de la napa suben y bajan, y suben y bajan. Que es un poco el dínamo que mueve el mundo, ¿no? El que mueve nuestra especie. ¿Qué sería sin agua este lugar? Y sin agua, nos vamos a secar todos. Muy bien, la tormenta del norte.
no comprendés cuáles son las leyes que rigen acá, que son las mismas pero diferentes. Yo creo que el lugar expulsa también. Te sentís un sapo de otro pozo y hasta lo que podés emprender puede fracasar. Yo creo que sí. Quien no entiende cuál es el espíritu de este lugar y arma un proyecto que va contramano de este espíritu, y entonces ese lugar no funciona. Y dejamos en manos de esta gente que está manejando el tema del agua. ¿Quién es esta gente? ¿Hay gente con la que esté interesada de dar testimonio de esto? ¿Sabe el pueblo lo que está pasando? O sea, están muy solos. Sí. No hay nadie. Sí, ¿y ustedes? No hay nadie. La cuenca de agua es la más grande, la que está ahí. Y de ahí están chupando agua. ¿Vos me estás diciendo que si no los paran, lo que pueden secar a la montaña definitivamente? O sea, la idea es que están por secar todo el valle. Sí, lo van a secar. Sí, no sé en cuántos años, pero en pocos años calculo que lo van a secar. Porque cuando se seque la cuenca esa, es grande, pero se va a secar, va a llegar un momento que se va a secar. Todo ese bajo sabía ser de todo vertientes. ¿Me entendés? Y llegaban todos por este arroyito hasta acá, hasta donde aparecí yo con la camioneta, todo eso. Estoy hablando hace 6-7 años atrás, más o menos. ¿Entendés? Que a esa altura había agua. Ahora ya no. No, hasta allá arriba no encontrás agua. ¿Y no lo va a parar nadie? A menos que haya una movida en donde la gente tiene salga. Que haber una movida grossa, sí, que la gente se levante, el pueblo, todo. ¿Saben qué recipiente puedo almacenar agua? ¿Almacenar agua? Quiero almacenar mucha agua. Sí. Quiero saber en qué tipo de recipiente. ¿Y si acá tiene el tanque? No, pero quiero almacenar yo y quiero saber también si necesito que el agua se mueva y que no se pudra. Sí, pero tiene que echar. Le ponen un vaso de. No, tiene que agarrar un bidón. ¿Cuánto tarda? ¿Pero cuánto tarda en pudrirse el agua? El agua no se pudre, ¿no? El agua tiene que guardar en la heladera. El agua tiene que correr el agua. Está bien. Gracias, hijo. Hola, ¿cómo andás? Mariano. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Guzmán? Sí, señor. Mariano. Ausente. Y estás metido en la sierra. O sea, no estás ausente, estás enchufado. Desaparece, ¿no? Sí, te chupa. Aunque nadie tenga nada que ver con nadie, son todos una sola cosa. Thank you.
tenemos maderas. Hacemos un muelle natural, ¿no? Hay que pasar esta cuesta y ahí está la onda para doblar, pero hay que pasar esto. Hay teorías que dicen que hay un gran lago subterráneo por Villa Dolores, por toda esa zona. Y el almacenamiento del agua en algún lugar. Hay un gran caudal de agua. Miles y miles de litros. Y no se hizo nunca ninguna obra como para almacenar agua. Es que la sierra arriba tiene una pampa. En esa pampa llueve mucho. Y después baja el agua y sale en forma de vertiente por distintos lugares. ¿Qué pasa si este lugar se seca? Y si yo creo que cualquier cosa que se seca se muere. Hacer que el agua ruede, tiene que ser un movimiento dinámico rotatorio. Eso es lo que puede romper la barrera del tiempo. Eso puede dejarnos volver a un punto en donde todavía estaba, digamos, el elemento en una situación sin modificación. Pero no hay nadie para ir con nosotros, tenemos que hacerlo nosotros. Pasando en otro lugar, no hay otro lugar con las mismas condiciones, es el Champaquí y es San Javier, es ahí a donde está pasando, pero tenemos que hacerlo ya, ahora. Es el Champaquí la única montaña que escupe agua, que continuamente está saliendo agua, que cualquier piedra que muevas rompe alguno de los vasos que tiene adentro. Esto es un movimiento dinámico continuo, eso es lo que nos puede hacer que el agua corra. En general el vórtice.
tiran la napa, lo sube. Pero ¿cómo sube? ¿Qué sube? Sube por adentro de la montaña. ¿Sube? Sube. Y debe subir caliente. En la loma de allá está dos veces más fría. Una piedra, una montaña llena de agua. Se encontrar con una que muevas una piedra y sale agua.